muchos internos del país y otros que nos vienen de fuera. Sin duda, incertidumbre, volatilidad económica y demás, y bueno, pues son las cosas con las que hay que lidiar, ¿no? Temas regulatorios y demás, y bueno, el reto es cómo manejarlos y cómo mitigarlos en la medida de lo posible y anticiparse sobre todo, ¿no? Siempre tratar de estar un paso adelante y anticipando lo que puede venir y teniendo planes ya listos para el día que algo sucede, inmediatamente ejecutar, porque la velocidad es algo clave, ¿no? Mira, yo creo que tiene que ser alguien que conozca muy bien la empresa desde las entrañas, ¿no? Personalmente yo tengo experiencia en el área comercial, creemos también que es muy valioso experiencia en áreas operativas, logística, procurement, compras o cualquier otra, para que tengas realmente un conocimiento profundo de la empresa y puedas saber qué palancas debes mover, ¿no? Y tiene que ser alguien que pueda influir en el resto del comité ejecutivo y que tenga muy cerca al presidente o al CEO para ser la persona que esté diseñando la estrategia, ejecutándola y asegurando que se esté implementando correctamente. Siempre estamos tras bambalinas, como bien dices, y la verdad es muy gratificante que tener este tipo de reconocimientos y que nos pongan pues, en la luz, ¿no? Dando que somos parte importante de las empresas, pero yo creo que realmente nosotros sabemos que nuestro lugar es un poquito más atrás, es un poquito más tras bambalinas y somos al final del día somos un equipo de soporte y de apoyo al resto de la organización y tenemos claro que es nuestro lugar, pero nos da mucho gusto este tipo de premios, sin duda. Son un gran motivador.